No soy yo de hacerme fan especialmente de los parones veraniegos, pero este no está nada mal. Hace dos días la reconfirmación de Checo por Red Bull, el fichaje de Sainz por Williams, la marcha de Seidel de Audi y la entrada de Binotto, y ahora más movimientos en Audi, más movimientos en Red Bull. No está mal la cosa, ¿eh? Una buena sesión de parón, la verdad. O sea, las fábricas están cerradas, pero este canal de YouTube no se va a cerrar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un episodio más de... Se está desintegrando Red Bull porque empieza a ser preocupante la situación del equipo austriaco. Ya es la segunda pieza clave que se les marcha desde su práctica entrada a la Fórmula 1, ¿no? Vamos a hablar de Jonathan Whitley. Whitley, dirás tú, ¿de qué me suena Whitley? Igual te suena el Portal 2, es el malo del Portal 2. Muy bien, es muy buen personaje. Pero no, este Jonathan Whitley, director deportivo de Red Bull, ¿eh? Soy bastante más de Portal que de Half-Life. Esto es una cosa que no esperabas escuchar en un vídeo con este título y de esta temática. Pero bueno, te dejo en comentarios de qué sois más. Yo de Portal, siempre me ha gustado más. Además, la historia está un poquito más cerrada, ¿no? Porque Half-Life, veremos cómo acaba. Pero no, no vamos a hablar de Portal, no vamos a hablar de Half-Life. Eso quizá en el canal secundario en el que hablamos de videojueguitos. Vamos a hablar de Jonathan Whitley, director deportivo de Red Bull. Esto es malísimo para la retención de audiencia, porque la gente entra pensando que va a escuchar a una persona hablar de Fórmula 1 y lo que se encuentra es esto, ¿vale? Ya lo siento. Jonathan Whitley, director deportivo de Red Bull desde el año 2006. Fue jefe de mecánicos de un tal Fernando Alonso en Renault en 2005 y me dicen que no le fue mal. Y después entró desde 2006 en el equipo Red Bull hasta día de hoy, que se ha anunciado, bueno, ayer concretamente, que se ha anunciado que tras el periodo de gardening que tiene que hacer por tener un cargo en un equipo tan importante, y un cargo tan importante dentro del equipo Red Bull, periodo de gardening que hará para incorporarse a Audi, a Sauber, el año que viene, luego a Audi, como team principal, ¿vale? Había dudas de qué labor llevaría, de qué haría exactamente, pero será como team principal, ¿vale? Que es una figura que no existe ahora mismo en Sauber ni en Audi. O sea, existía con la figura de Andreas Seidel. Parecía que esta nueva figura de team principal era de Binotto, ¿no? Que iba a hacer tanto de CEO como de team principal, pero no. Parece ser que Binotto le veremos muy poco por el paddock, le estará en Hinwil currando para el proyecto Audi, y al que veremos por los circuitos será a Jonathan Whitley en esta nueva labor de team principal, ¿no? Ya sabéis que las líneas de qué hace cada cargo en un equipo de Fórmula 1 son increíblemente difusas y para nosotros los aficionados muchas veces es muy complicado saber, ¿no? Mucha diferencia entre lo que hace el team principal de Ferrari con lo que hace el team principal de Haas, ¿vale? Es decir, a priori tú puedes pensar que es un poco como el jefe de todos, pero hay veces que el jefe en un equipo grande se encarga de X cosas y en un equipo pequeño se encarga de más, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino que Frederic Vasseur sea el encargado de buscar sponsors para Ferrari y sin embargo Gunther Steiner sí hacía esta labor en Haas, ¿no? Entonces, es una línea complicada de saber y por eso a veces es complicado predecir si esto es un buen movimiento o no. Yo me dejo llevar por el sentido común, me dejo llevar por la lógica. Si Jonathan Whitley es uno de los artífices de los nombres más importantes de uno de los equipos más exitosos del siglo XXI en Fórmula 1, un equipo que desde que entra en 2005 ha ganado muchísimo como es Red Bull, hombre, pues yo lo veo un buen fichaje de primeras, ¿no? Lo veo un fichaje con garantías para un proyecto que necesita experiencia y que necesita un cambio de mando. Como el equipo Sauber, ¿no? Ahora mismo y el equipo Audi en el futuro. Pero a lo mejor sale mal. No sería tampoco el primer gran nombre que va a un equipo y luego no es lo que parece. Pero más allá de entrar a analizar el fichaje para Audi, ¿no? Que bueno, entendemos que se desprenderá la figura de Aluni Bravi, que era este team representative, ¿no? Que tanta gracia nos hacía en el canal que hubiera 9 team principals y un team representative. Más allá del movimiento para Audi, que creo que es, hasta que se demuestre lo contrario, bueno, ¿no? Parece que ha habido un cambio de timón y tiene buena pinta, de primeras, ¿no? Binotto me parece un crack, tenéis el vídeo hace poco, y creo que Jonathan Whitley es una persona súper válida. Me parece más interesante en este vídeo analizar el qué está pasando en Red Bull, porque desde que saltó el escándalo de Christian Horner en pretemporada, escándalo que aquí hemos tratado y que finalmente parece que de puertas para afuera queda en nada, es evidente que de puertas para adentro no está quedando precisamente en nada. Porque todos podríamos pensar que quizá la marcha de Adrian Newey pudiera referirse a, bueno, tiene 65 años, lleva toda la existencia de Red Bull trabajando en el equipo, igual está cansado simplemente de Fórmula 1 y tal, pero por lo que sabemos, por lo que se sospecha, Adrian Newey está buscando hueco en Fórmula 1. Está buscando hueco, no, está rechazando ofertas a diestro y siniestro hasta que le llegue una que le convenza. O sea, quiero decir, que Adrian Newey quiere seguir en Fórmula 1 parece más que evidente. Y
que otro de los pilares fundamentales, más allá de Christian Horner, seguramente de las tres personas más importantes de Red Bull a nivel organizativo, que eran Jonathan Whitley, Adrian Newey y Christian Horner, se hayan ido dos, ahora se vaya Jonathan Whitley, yo creo que habla de que, más allá de lo que vimos de puertas para afuera, de lo que nos llegó al aficionado y a los medios de, oye, aquí hay problemas, aquí hay palos entre unos y otros, aquí claramente hay una guerra abierta entre Christian Horner y Jos Verstappen o el entorno Verstappen, esto ha tenido que afectar de alguna manera. Es demasiada casualidad que justo esta temporada, donde a priori todo empezó perfecto para Red Bull, ¿no? Con un dominio aplastante, con un coche muy superior al resto, haciendo dobletes, ¿no? Con Checo Pérez incluso cerca de Max Verstappen. Como este puzzle, este dominó, empezó a tambalearse en cuanto cayó la primera ficha, que es Adrian Newey, ¿no? ¿Y por qué cayó Adrian Newey, la ficha de Adrian Newey? Bueno, nuevos proyectos, nuevos tal, quién sabe, ¿no? Pero me parece, cuanto menos, significativo que en el mismo año un equipo pierda a su líder aerodinámico, a su jefe de aerodinámica, el jefe de aerodinámica más importante de la historia de esta competición, o al menos del siglo XXI, si no queremos ir a nombres míticos de los del siglo XX, como es Adrian Newey, y pierda al director deportivo que lleva desde 2006. El director deportivo que lleva toda la vida, un Jonathan Whitley, que por cierto, aparte del Portal, si os sonaba, quizá era porque cuando saltó todo el escándalo de Horner y parecía bastante plausible que perdiera su puesto, ¿no? Que terminara dimitiendo por esa supuesta acusación de acoso sexual, todos señalaban a Jonathan Whitley como nuevo team principal, ¿no? Porque era el cargo más parecido dentro del esquema organizativo de Red Bull para ocupar ese hueco, ¿no? Finalmente no fue así y ahora sabemos que se irá. No se sabe el nombre del sustituto, no se sabe nada, pero se irá Jonathan Whitley del equipo Red Bull. Entonces, creo que está pasando algo en Red Bull y creo que esos matices de guerra, esos tambores de guerra que empezaron a sonar con todo el escándalo de la famosa foto y del famoso jaleo que tuvo Christian Horner, están derivando en una pequeña destrucción del equipo. Y hay cuatro piezas fundamentales seguramente en Red Bull, ¿vale? Las cuatro piezas fundamentales eran Adrian Newey, eran Jonathan Whitley, era Christian Horner, sigue siendo Christian Horner, y sigue siendo Max Verstappen. Yo a Helmut Marko no lo meto aquí porque Helmut Marko al final es un asesor puesto por la parte austríaca de Red Bull y aunque es el portavoz del equipo muchas veces y el que más habla y tal, lo pondría como mucho el quinto en este orden de jerarquía dentro del equipo Red Bull. Y yo no sé hasta qué punto Max Verstappen, viendo también el bajón del rendimiento del coche, va a seguir en el barco. A ver si va a hacer que se hunda del todo. Quiero decir, si me parecía una absoluta locura, una absoluta temeridad pensar hace 3 meses, 4 meses, que Verstappen se pudiera llegar a pensar salir del equipo, incluso con la guerra declarada entre Christian Horner y su padre, a día de hoy, habiéndose ido Adrian Newey, habiéndose ido Toto Wolff, es decir, habiéndose ido Jonathan Whitley, siguiendo la guerra como existe, la tensión como existe entre Christian Horner y su padre, y viendo cómo Mercedes está teniendo un coche muy rápido en las últimas carreras, igual no es la última gran salida que tenemos en Red Bull. Igual no es la última, ¿eh? Yo no digo que esto haga que Verstappen vaya a salir del equipo, pero desde luego sí creo que hace que el proyecto Red Bull a día de hoy sea peor objetivamente que cuando empezó la temporada. Pierde al mejor aerodinamista del siglo XXI, pierde a Jonathan Whitley, que era una de sus piezas fundamentales y que no era tan viejo como para querer jubilarse. De hecho, sabemos que no es que se retire, es que se va a la competencia, se va a Audi a liderar ese proyecto a nivel de paddock, ¿no? A estar como team principal. Y Adrian Newey también sabemos que va a querer seguir trabajando en Fórmula 1. Entonces, no digo que se vaya a ir donde vaya Newey, no digo que esa sea la opción que tenga Verstappen, pero que si Verstappen hace 4 meses podría decir, bueno, aquí hay problemas, pero el coche es la hostia, ahora el coche no es la hostia y los problemas se están multiplicando. Entonces, significativo. O sea, me parece muy significativa la marcha de Jonathan Whitley. No tanto, ya digo, por lo que hiciera Jonathan Whitley en el equipo, que entiendo que es una labor excelente, porque si no, no terminas teniendo un equipo tan exitoso como Red Bull en estos años y en tan poco tiempo. Pero es significativa en tanto que hay grandes marineros que están abandonando el barco, ¿vale? Y no sé. Yo si fuera Verstappen, empezaría a pensar qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el coche ha dejado de rendir? Porque el coche ha dejado de rendir como mejor coche de la parrilla, claramente destacado como a principio de año. ¿Y por qué se están yendo nombres tan importantes como Adrian Newey,
y como Jonathan Whitley. Nunca he dudado de Christian Horner. Christian Horner me ha parecido seguramente el mejor team principal del siglo, ¿vale? Me parece una barbaridad de team principal. Y al final creo que a quien debemos darle el mérito de que un equipo funcione tan bien como ha funcionado Red Bull desde su entrada en Fórmula 1 es al propio Christian Horner, ¿no? En tanto que team principal. Pero igual se le ha ido de las manos. Igual este año se ha ido de las manos. Igual para el equipo Red Bull, quién sabe si hubiera sido mejor que hubiera dimitido en enero o febrero. Quién sabe lo que no sabemos, porque evidentemente trabajamos con poquísima información. Y lo que pasó entre Christian Horner y esa empleada solo lo saben Christian Horner y esa empleada. Pero da la sensación de... o es casualidad, que puede serlo, ¿eh? Puede serlo. Puede ser que Adrian Newey hubiera pensado ya en noviembre del año pasado pirarse este año y que Jonathan Whitley igual. Puede ser, lo dudo, sobre todo lo de Jonathan Whitley, porque yo creo que el momento de Jonathan Whitley viene de el cambio de dirección en Audi, ¿vale? Pero se me ocurren pocas razones por las cuales empezaría esta desbandada de talento del equipo Red Bull hacia afuera. Tenéis la caja de comentarios para opinar. Yo realmente, ya digo, creo que esto es un palo importante para Red Bull. Y no sé quién va a sustituirlo. De hecho, han dicho que ya lo anunciarán en las próximas semanas. El típico comunicado de gracias, señor Tan Willy, por tal. O sea, se ha ido de buenas, ¿vale? No, tal. Bueno, no sé, decidme comentarios. ¿Qué opináis? Ya digo, también puede ser que no sea tan grave. Y que simplemente Jonathan Whitley pues le ha llegado la oportunidad de liderar un equipo, de no estar a la sombra de un team principal, de ser él el team principal de un proyecto nuevo como es Audi y ya está. Y yo me esté generando una serie de fantasmas que no tendría por qué tener, pero yo creo que aquí hay algo más. Y creo que en Red Bull está pasando algo y que poco a poco se está desintegrando. Y ha perdido, ya digo, de sus cuatro pilares fundamentales que podemos decir de esta nueva Red Bull, que serían Christian Horner, Whitley, Newey y Max Verstappen. Ha perdido dos. Y a uno le quiere Mercedes. Yo no digo nada. Tenéis la cajita de comentarios, tenéis mis redes sociales para seguirme. Y nos vemos con más vídeos. Que me está gustando este parón veraniego. Chao.